Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana son todos los cinéfilos del mundo. Tras los lanzamientos de las cintas de Oppenheimer y Barbie este fin de semana. ¿Y ustedes ya las vieron? Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Y fans de Call of Duty, atentos, porque se firma acuerdo para que la licencia se quede en PlayStation por mucho tiempo. Durante esta semana, tras los pasados acontecimientos en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el CEO de la división de Xbox, Phil Spencer, a través de sus redes sociales, ha informado la firma de un acuerdo vinculante con su rival comercial, Sony PlayStation, para mantener la franquicia de Call of Duty dentro de la plataforma por mucho más tiempo. De acuerdo con Phil Spencer, nos complace anunciar que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener a Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos. Como tal, la información no señala la vigencia o temporalidad del acuerdo, por lo que no está claro cuánto durará y qué implica. Recordemos que semanas atrás, Microsoft ya había tratado de llegar a un acuerdo con Sony por mantener a Call of Duty dentro de la plataforma de Sony por 10 años más, ya que de acuerdo con Spencer, este había asegurado que haría lo que fuera necesario para mantener a Call of Duty en PlayStation. Y el remaster de Metroid Prime 2 estaría más cerca de lo que pensamos. Y tras el buen recibimiento del pasado remaster del popular Metroid Prime, lanzado originalmente para la plataforma de la GameCube en el año 2002, muchos fans se quedaron con las ganas del paquete completo de la saga Prime, que comprende los otros dos títulos llamados Metroid Prime Echoes y Metroid Prime Corruption. Y es que tras el buen trabajo realizado para la plataforma del Nintendo Switch, con un completo retrabajo de texturas, iluminación y controles, el remaster de Metroid Prime para la consola híbrida de Nintendo ha sido todo un éxito. Pues bien, de acuerdo con el periodista e insider Jeff Grubb, el remaster de la segunda entrega no solo será una realidad, sino que además llegaría más pronto de lo que esperamos. Según Grubb, probablemente Metroid Prime 2 Remaster saldrá relativamente pronto. Eso ya está sucediendo. Por nuestra parte, de ser real información de regreso de esta segunda entrega en forma del remaster, solo esperamos que logre recapturar de forma positiva la atención de los usuarios con una actualización bien pensada para los estándares actuales. Y Sam Porter de Death Stranding llega a Fall Guys. Y tras el fenómeno inesperado de Fall Guys después de su cambio de negocios tras pasarse a ser un juego free to play, el juego se ha llenado de diversas colaboraciones en el transcurso de un par de meses. Así pues, tras celebrar el éxito de la más reciente experiencia del director Hideo Kojima, padre de la franquicia de Metal Gear Solid, el popular Battle Royale compartió un avance en el que anunció varias skins para su nuevo Fame Pass, donde hizo acto de presencia la skin del protagonista del título de Kojima Productions, el inconfundible Death Stranding. Como tal, el diseño de la skin cuenta con el traje de Sam Porter Bridges, el cual es una interpretación del traje Standard Issue Bridges SDT Suite. Desafortunadamente, la colaboración con Death Stranding solo consiste en el traje de Sam Porter, mas no se reveló ningún otro personaje más como Higgs, Fragile, Amelie o Cliffhanger. El skin estará disponible hasta el 22 de agosto, el cual está incluido en el Fame Pass dentro del título. Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales si quieren conocer estas y más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos. No olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.